La visa de turismo llamada la RB1, B2, visa múltiple de 10 años actualmente y anteriormente de 5 años, este procedimiento sirve para que la persona haga turismo en el territorio estadounidense y haga negocios hasta la capacidad de 10 mil dólares para llevar mercancía al territorio estadounidense y traer mercancía hasta 10 mil dólares. Pero en ningún momento quedarse a trabajar porque este procedimiento de visa de turismo no es para eso. El acudir a hacerlo solo o el acudir a hacerlo con una persona medianamente en este conocimiento, pues muy tristemente el 10% de las personas pasan y el 90% de las personas tienen un fallido negativo. Si lo hacen con un abogado de inmigración, la categoría sería el 100% de legalidad y el 1 al 100% tienen el 85% de garantía. Hay un 15% probabilidad de perder, pero aún así se puede intentar en la segunda instancia o tercera o cuarta instancia y se gana siempre y cuando la persona no tenga antecedentes penales nacionales ni internacionales. Esto quiere decir ser una persona correcta. Tener y poseer algunos bienes es un punto a favor, pero no necesariamente se requiere tener bienes, sino demostrar unos mecanismos jurídicos que mediante abogado de inmigración le podemos demostrar al gobierno americano que la intención realmente es hacer turismo en el territorio de los Estados Unidos.